Bueno, buenas tardes. Un partido muy emocionante para nosotros, consiguiendo una victoria muy importante, donde nos da la oportunidad de avanzar, así que más que contento. Bueno, iniciamos la ronda de preguntas. Jonathan. Gracias, Aldrin. ¿Qué tal? Felicitaciones por la victoria. Manager, la ofensiva hoy funcionó y eso es algo bien importante para ustedes. Han tenido altas y bajas en el Caribe, pero bueno, colocan ahora la situación de clasificación al rojo vivo. Eso para ustedes debe ser bien importante porque, bueno, están allí también a paso de seguir avanzando. Sí, así es. La ofensiva tuvo mucho mejor. Hubo un inning donde pudimos conseguir anotar carrera, que se nos había dificultado en los primeros innings. Pero la idea es esa, la idea de salir del terreno, que los muchachos se acoplen de la mejor manera y tratar de seguir ganando partidos. Hola, Manuel Acevedo, CDN Deportes, CDN Canal 37, una victoria, ¿verdad? Que agrada más que nada. Entonces, al capitán Bonifacio, el momento que conectaste el triple, cuando avanzaste a tercera, ¿tú sabías de lo que iba a servir, más allá de avanzar a la base, de lo que iba a servir de motivación ese momento, si estabas claro con eso? Y para los dos, ¿quién fue la decisión del toque en el quinto, del dirigente o de Bonifacio? Gracias. Bueno, en cuanto a lo del triple, yo sé que obviamente estar en tercera está más cerca que estar en segunda, y yo juego mirando los pequeños detalles. Yo tomé eso del doble que dio Gustavo Núñez antes de que él fue un poquito lazy, si se puede decir, y el batazo fue similar, y decidí darle la oportunidad a Robbie de estar más cerca, y gracias a Dios él pudo conectarle hit. Y eso es una situación en cuanto al toque que yo ni mido señas. Yo, ese es mi tipo de juego, y mientras, como yo digo, mientras esté más cerca del home es más fácil para los bateadores de traerla, y la presión la ponemos en el equipo contrario. Entonces, directo, la decisión del toque con corredores en una asignación. Sí, o sea, Offerman también quería el toque, pero yo en esa situación yo ni mido esa seña porque ese es mi juego. Gracias. Buenas tardes, Enrique Cáceres del Fildeo para Emilio. Emilio, tú como capitán, como referente del equipo, ¿cuál fue ese mensaje que le enviaste a tus compañeros en estas horas, luego de la derrota contra Colombia anoche en la Rinconada? Y para Ramón, ¿cómo manejaste ese turno donde conectaste el jonrón? Porque ahí el juego se abrió y la ventaja para Dominicana fue importante, que dieron un paso más hacia la clasificación. Muchas gracias. Bueno, todo el mundo sabe la importancia del juego. Fue una derrota súper dolorosa la de ayer, pero eso, como yo he dicho, eso es lo que hacen los equipos ganadores, remontar después de una derrota así. Y no se tuvo que hablar mucho porque aquí hay muchos veteranos, y como dije anterior, todo el mundo sabe la importancia del juego de hoy. Me mantuve... No estaba tratando de hacer mucho, y como el manager siempre nos dice, que el juego se gana no con los nuevos que están en el terreno, sino con todo el equipo entero. Siempre me mantuve ready para si el manager me necesitaba, y gracias a Dios pude dar el contacto de poner el equipo arriba. Humberto Mendoza para Diario Récord. Ramón, el juego estaba pequeñito todavía cuando entraste a la caja de bateo. ¿Qué pasaba por la cabeza? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando llegó tu turno y qué picheo, ¿no?, le conectaste al rival? Bueno, no estaba tratando de pensar mucho, solamente estaba tratando de buscar un buen picheo donde podría traer la carrera, y creo que fue que me tiró un cambio, y gracias a Dios pude dar buen contacto. Juan Fran Grauín, que el espectáculo deportivo Media Group. Las preguntas son para Emilio Bonifacio y para el dirigente. La primera del dirigente es, sabemos que todavía no está definido el escenario, pero tras bastidores aquí los muchachos, estuvimos evaluando los diversos escenarios y en la mayoría República Dominicana cruza con esta victoria. ¿Cuál sería el lanzador que tendríamos para mañana en caso de ya confirmarse la clasificación? Y en el caso de Emilio, ayer hablábamos con el dirigente Offerman de que se ha visto muy diferente el equipo jugando aquí en La Guaira que en La Rinconada. ¿Cuál es para ustedes la diferencia de que aquí lucen un super equipo y en La Rinconada no lucen de la misma manera?
Primeramente, el lanzador de mañana sigue siendo Emil Rogers, de la misma forma que llevamos la rotación, y él será el lanzador de mañana de nosotros. Bueno, en cuanto a los estadios, creo que por cosas de la vida hemos jugado mejor pelota aquí. Creo que ni Venezuela, que está jugando como un club. O sea, la única diferencia yo creo que ha sido el público, pero son estadios nuevos para todo el mundo. Yo creo que simplemente las cosas no han salido como tienen que salir, pero no creo que jugar en un estadio obviamente ha sido la diferencia. Simplemente la única diferencia ha sido que hemos perdido los juegos allá y aquí lo hemos ganado, pero a la Confederación, que a ver si los juegos que vienen nos lo ponen aquí todo. Porque... La última. Enrique Cáceres del Fildeo nuevamente. Emilio, ¿qué sintieron hoy cada uno de los peloteros teniendo la presencia dominicana en la tribuna? La música, el joseo, como ustedes llaman. ¿Qué tan importante fue ese apoyo desde la grada para hoy, para los Tigres? Súper importante, porque o sea, ese es el, como yo digo, el jugador número 29 del roster. Ese apoyo, yo creo que es súper importante, porque se siente bien cuando tú tienes una gran fanaticada. Ok, muchas gracias entonces, Ramón.